Good evening, guys. Buenas noches. How are you? I am fine. Good Very evening. well. I am very well as well, but there are many mosquitoes right now. Okay, and welcome and thank you for being on time. What are we going to study today? The same, the verb to be in present, but also affirmative, negative, and questions. Okay? Let me show you where we were last time. Just give me a second. Oh, we are going also to review the numbers. We studied the numbers yesterday. So, some of you didn't practice the numbers, so today I need to hear your pronunciation, okay? Let me see. Somebody who didn't practice the numbers, please. I see at least until the five. One, two, three, four, five. All right, that is the pronunciation I need to hear from you. Somebody who didn't practice yesterday? Yes. ¿Alguien que no practicó ayer? ¿Me los quiere decir? Carolina, Yes. tell me. Go. Dígame que no le escucho. One, perdón, perdón, perdón. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay. No se los escucho bien, Carolina, y quisiera verle la cámara. ¿Por qué no me ha encendido la cámara estos días? Ni Kevin tampoco. Por favor. What's going on? Le escuché five. All right. Five. Por eso insisto, la cámara encendida, guys, porque no es lo mismo que yo los escuche a que vea justamente la pronunciación. Ok, Kevin, are you there? Sure. What happened to your camera? Repeat the numbers, Carolina, please. Okay. 0, 1, 2. 2, 3, Vaya, 4, 5. ¿cuál es el punto en que yo los corrija? Quiero escucharlos nuevamente, que lo hagan mucho mejor, ¿ok? Para eso lo interrumpo, para que lo vuelva a repetir, ¿ok? Si no lo hace bien, ahí lo interrumpo. No es para que continúe, sino para que vuelva a repetir. Porque el 3, el 4 y el 7 y todos esos ya se los puede. Quiero que practiquen justamente los que yo les digo y los que yo escucho que no están pronunciándolos correctamente. Ajá, one more time. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, nine, 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 nine. right, five, vamos, five, Five. otra vez, five, Five.
Very good. Today I can hear you very well. Okay, Kevin. Espero que ahora sí nos encienda la cámara. Guys, read it for me, okay? Pay attention. I will ask you to read the instructions. By the end of these lessons, sorry, by the end of this class, you will become familiar with common object language that people have in their bags. Ya los dijimos, así que solamente ustedes me van a decir, ayer se los pedí, que lo vieran. Así que ustedes me van a decir la pronunciación, ¿ok? What is this? Yo se los voy a preguntar usando el verbo to be y ustedes me van a decir it is o they are. ¿Estamos? La pregunta se las escribo así, mire. What es qué, ¿ok? ¿Cómo se pregunta qué? What. What. ¿Vamos? What. ¿Cómo se pronuncia? What. 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 Ok. ¿Qué? Ok. Is, ¿cómo es pregunta? Y vamos, les voy a enseñar algo que ya también lo tuvieron que haber visto. Ay, ay, ay. ¡Ay! ¡Hey, mosquitos! De verdad que me están comiendo estos zancudos. Permítame, voy a poner alcohol. The famous alcohol gel, right? Guys, there are so many mosquitos. Hay demasiados. Demasiados aquí, no sé por qué. Vaya, entonces tenemos, por ejemplo, is, ¿para qué es is? ¿Para qué sujeto? ¿Para qué sujeto? Ajá, he, she, and it. He, she, and it, ¿verdad? Vaya, muy bien. Para las terceras personas, me comenta cuáles serán las terceras personas, Esmeralda. The third person, ajá. ¿Cuáles son he, she? Muy bien. ¿Cuáles son los plurales, Germán? Are. Muy bien. No. Are. Para eso ocupamos los plurales, que son ¿cuáles sujetos? You. You, muy bien. You. Muy. Aunque you también es para ti o para usted, ¿verdad? Tú, usted o vos. Aunque también you es plural, pero el mismo sujeto se usa are, ¿verdad? Para you se usa de la misma forma. You are. El otro sería we. You and me, we. Y ellos o ellas. They. They. ¿Se acuerdan cuál era el plural de cada uno de? Por ejemplo, si digo she, plural. Es. El plural de she, de ella, es, en inglés, is. El plural, sujeto plural. Yo me incluyo con nosotros, ese es mi plural. Plural de tú o you, ¿cuál es el plural de you? Yo. Lo mismo, you. ¿Cuál es el plural de he, él? Is. Plurales, guys, no estoy hablando de posesivos. Plurales. His. No hablo de posesivos. Plurales. Ya dijimos que los plurales son estos, ¿ves? ¿Cuál es el plural de yo? We. ¿Cuál es el plural de you? You. ¿Cuál es el plural de she? They. They. No. ¿Y de he? Ayer se los dije, guys. No pusieron atención. Ajá, ¿y de he? They. ¿Y de it? Que they. Son uno, por ejemplo, it. ¿Cuál es el plural de it? They también. They. Lo mismo. Exactamente. Ok. Vaya. Dicho esto, ya sabemos que cuando ocupamos is, para terceras personas. ¿Cuándo es el único que ocupamos am?
Yo. Eso yo. Para yo, para el sujeto I. Muy bien. Y para los plurales we, you and they, ¿ocupamos? Are. Ok, muy bien. Ahora, si estamos hablando de objetos, ¿cuál es el plural de los dos, dijimos? El plural de uno, que es este, diríamos este o ellos. Hablando de los dos. They. They, otra vez. Guys, le hago la misma pregunta porque es lo más importante. They. Necesito que se pongan las pilas en acordarse el ¿cómo se llama? Los plurales, ¿ok? Porque ahorita vamos a, ahora le voy a preguntar. Así. Ok. ¿Sí pueden ver? Can you see my screen? Yes, I can. Very good. Yes. Sí, me gusta. Yes, yes, I can. Mire, can yes, you? I can. Yes, I can. Muy bien. So, guys, for this, what is in your bag? For example, what is... Le voy a preguntar, los voy a preguntar por nombres, ¿ok? Por el orden que los veo ahorita en la pantalla. Manuel. Yes. What is... Vaya, ah, perdón. A lo que quería llegar es que uno, guys, es this, all right? This. This. Y si es solo uno, sería este es... Este es un lapicero. This. Okay. This. 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 Uno. One, a pencil. This is a pencil. Estoy hablando del verbo to be, guys. Vaya, ahora. Eso ya lo vimos supuestamente. Ustedes traten de adelantar en, también viendo los ejemplos, ¿okay? Tenemos el this, que es más largo. Escuchen, this, this, vean, this, ¿verdad? Estiro mi boca, this. ¿Cuál es la diferencia? Para this es plural. Ya hablo de estas dos cosas, ¿verdad? Digo, these are. These are. All right? This is. These are. Miren, si no lo pronuncio bien, tenemos que para uno es is. Y para dos es plural. These are. Are. Muy bien. Para uno es. This. Y para dos o más. These are. Are, ok, hablamos del verbo to be. Las nuevas palabras que les estoy enseñando es this, alright, this, vamos a repetir, this. This, this, alright, this, this. O en plural sería these, más largo, ok, these. Muy bien, así Germán, así estirándose, this. Como sonriendo, una a la otra. This, como más serio, this, y el otro es this. Ok, this is a pencil, this is a pen, and these are pens. Ahí le pongo are y le pongo la S porque es plural, estamos. Porque aquí necesito que ahora, Manuel, si yo le digo, what is this? Permítame, le vamos a poner mute que se escucha bastante ruido alrededor. Vaya, guys. Yes. Manuel, what is this? Entonces usted me puede decir ya sea this is a pen, aunque para usted no sería this, sería that, pero ustedes simplemente me dicen it is. ¿Ok? O si es plural, si hablo de los dos. They are. Muy bien, aplauso, muy bien. Estamos poniendo atención. Muy bien. So, Manuel, what is this? Sí puede ver lo que le estoy, permítame. Este, no, este. What is this? It is address book. It is an address book. An address book. All right.
An address book. Okay, ¿cómo en lugar de decir address book, más fácil, cómo se dice agenda? Agenda. It's agenda. Agenda. Solo se pronuncia la G. Agenda. Ajá. It is an agenda. ¿Ok? Otra cosa. Muy bien. An agenda. Otra cosa, chicos. Siempre que estamos hablando de algo singular, siempre ocupamos el artículo A. ¿Ok? Por ejemplo, it is a pen. They are pens. Y así es plural, le ponemos la S, dependiendo, ¿verdad? Por ejemplo, siempre que hablemos de una cosa o una persona, si estamos hablando, por ejemplo, oh, yo soy un doctor, I am a doctor, I am an architect, this is an apple, this is a pencil, etc. Para, ocupamos el a o el an, ¿ok? A o an. ¿Cuándo ocupo cada uno? Por ejemplo, si yo quiero decir, it is an umbrella. ¿Ok? Por ejemplo, ahí, an address book, an agenda. Si el próximo nombre o... Sí, el nombre o palabra. En general, aunque hay unas excepciones, pero en general, si ustedes ponen, por ejemplo, apple, agenda, umbrella, si va una vocal, o sea, como address book, ¿verdad? Por eso dice an, estamos. Si es, por ejemplo, CD player, solo digo a CD player, ¿ok? Cuando uso an, si precede, ¿verdad? Una vocal. Si no, si uso an es cuando viene una vocal. Si solo uso a, cuando viene una consonante. A pen, a pencil, a bottle, okay. A mouse, cualquiera que sea, a control, cualquiera que sea una consonante se usa a, ¿ok? Si no se dice okay, an. Okay. Apple, umbrella, ice cream, todos los que vienen con vocal le ponemos an. An architect, a doctor, an actress. All right, a teacher. Escuchan la diferencia, ¿verdad? Para eso ocupamos el an o el a. Veamos, continuamos. Entonces, pregúntele usted. No, perdón. Yo le pregunto a Elmer. Dígame, Elmer, what is this? Creo que escucharon los audios, ¿verdad? It is an airbrush. Es airbrush. A hair. Fíjese que la H, ahí estamos también en alguna... En general, la H se pronuncia como J. ¿Ok? En este caso, y yo sé que miren, de verdad que yo quisiera ser lingüista para saber cuándo decir an y cuándo decir a. Ah, pero en especial, como le digo, it's a hairbrush. A esto nos referimos con lo siguiente. It is a hairbrush. Mire. It is a. Ahí está. A. Ya donde no dice an. ¿Ok? Dice a hairbrush. Do you see a stink here? Miren la picada. It is a sting, una picada. All right, it's a mosquito sting. All right, aquí dice a hairbrush, okay, a hairbrush. Tenemos, por ejemplo, a hotel. Sí, la H en general. La H en general es como J, así que se toma como una consonante. Vamos con Herman. Herman, what is this? It is a wallet. It is a wallet. Okay. It is a wallet. All right, very good. It is a wallet. Ahora bien, en lugar de preguntar what is this, si son glasses, los tomamos como plural, ¿ok? ¿Cómo preguntaríamos, chicos? Ayúdenme.
¿Me lo pueden mandar this. Ahí en el chat? No. What are these? Muy bien, gracias, aplauso. ¿Quién me contestó? Me. Me. ¡Ah, Esmeralda! Muy bien, aplauso para Esmeralda. Mire, todos se me habían quedado callados. What are these, ¿verdad? Ahí ponemos el these de forma más larga, pero decimos are, ¿ok? Porque son dos. Excelente, Esmeralda. Very good, very good, very good. All right, entonces, ¿cómo responderíamos, Carla Verónica? What are these? ¿Me puede decir? Acuérdese el plural de it, all right? They are sunglasses. Muy bien, aplauso. Very good. They are sunglasses. Ya no uso a sunglass, ¿verdad? Sunglasses. Ya no uso el a porque son plural. Muy bien. Hey, good job, Franklin. Your turn. What is this? This. What is this? Fíjense que en la misma pregunta nos damos la respuesta, ¿verdad? What is this? Entonces usted dice, it is a camera. No le escucho. Esmeralda, what are these? They are kids. Very good. They are kids. Muy bien. Mire, si solo fuera una, diría, it is a key. ¿Ok? Miren cómo se diría en singular. It is a key. ¿Ok? Estamos. They are keys. It is a key. ¿Ok? Muy bien. Excelente, 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 excelente. All right. And then. What is Carla, Kevin en Ingrid? ¿Qué les pasa con la cámara? Que desde ayer los tienen apagados. Carla, ahí está Carla. Carla, what are you doing? Hola. Driving. Otra vez driving. Ingrid. Vaya, Kevin, dice que ahí está, pero ¿qué le pasó con la cámara hoy? Are you working? Ahí está, hello. Vaya, sí me gusta, guys, con la cámara encendida. Ingrid, please. Tengo la cámara encendida, lo que pasa es que me conecto de la computadora y esa me imagino que es la que usted ve. Pero estoy desde el teléfono y sí tengo la cámara encendida. Yes. Can see her. Ahora sí, sí, ahora sí la veo. Ok, muy bien, Ingrid, perdón, es que veía la otra. Ok, gracias. Qué bueno, vaya, entonces hoy le preguntamos a Ingrid. Ingrid, what is this? A cell phone. Ajá, pero necesito, it is, ok, necesito que ocupemos el sujeto y el verbo, ok, a cell phone no. Ok, tenemos que decir it is o they are. Ok, ocupando el verbo to be. Ok, and what are they? Estos se dicen, miren, guys, headsets. All right, headsets. Lo de que lleva el CD player, ok. Vamos a preguntarle a Jaime. Jaime, what are they? What are these? This is a headset. This is, no, porque son dos. No. Mire. Oh. They are a headset. Pero sin el A. They are headsets. Muy bien, they are headsets. Ok, acuérdense, el A solamente es para cuando estamos hablando en singular. ¿Alguna duda, chicos? Yes, bueno, eso con... Dígame. Yes, you have a question? What is that? Yes, yes. What is the difference? Because in the picture, say a CD player. Sí, el CD player es lo que existían antes.
Los Okay. Walkman, no sé si ya les decían Walkman o qué, pero esos son CD players, Walkman. ¿ok? O Walkman, algo así, pero los headsets son justamente para escuchar, es esto, ¿ok? Y los que todavía existen, esos CD player, sí hay CD players, por ejemplo, en los carros, ¿verdad? Hay CD players, pero normalmente son, ya no existen, ya no son muy comunes. El CD player los tienen algunas grabadoras todavía, pero ya. Ahora son ya no algunos que no traen. Mira, mi computadora no trae CD player, sabía. No tiene. Y un amigo me quería instalar un programa y con el disco y así como no, no tiene, ¿verdad? Solo USB. Ok, si se fijan, sí son objetos que, bueno, en este caso CD player ya casi no se usa, ¿verdad? O sea, ya no. Bueno. Lo importante es que ustedes sí escucharon, ¿verdad? El vocabulario y poner en práctica this is o they are, ¿ok? O it is. ¿Cómo se dice este en singular? It is. Este. This is. Este. This is, ¿verdad? This is. Y si son This. más de dos o más de uno, perdón, This. diríamos These. this. These. These are. These Are, are. are, These are. are. Vaya. Are. Fíjense, solo son is y are. Ya se me están enchivolando. Vaya. By the end of this class, you will become familiar with the uses of this and this. Eso es lo que estamos viendo ahorita, ¿sí? Este o este. O esta. O estos o estas. ¿Ok? Estamos. Eso es lo que significa this y these. Estamos. Puede ser singular o plural, singular para this. O sea, masculino o femenino, ¿ok? Y estos o estas, these, es la misma, ¿ok? ¿Ven que es más fácil inglés? Una palabra puede significar, se puede referir a los dos, ¿verdad? No solo a ellas o ellos, ¿sí? Imagínense que they significa ellas, ellos o esos. ¿Se recuerdan, verdad? Vaya, entonces, sí, ya les expliqué anteriormente el this is. Y these are, ¿verdad? What is this? What are these? It is an earring. Mire, es un arito, pero si ya son dos, they are earrings, ¿ok? They are earrings. Contractado, it is o es así. Y they are, ¿cómo nos pronunciábamos? Dijimos, guys. There, como decir there, como el su de ellos también, ¿verdad? There. Si quiero decir what is, contractado es what's. All right? What? What's. What's this? What are they? ¿Ok? What is this? What is this o what are these, ¿verdad? Cuando ocupamos este plural, decimos are. ¿Ok? Espero que ustedes vean los videos porque, pues, yo espero que vayan avanzando, ¿verdad? Ya que en la clase solo damos un pequeño repaso. ¿Ok? ¿Alguna otra duda, guys? Do you have questions? Any other question? All is clear. All right, now, let's do the knowledge check. ¿Ya terminaron algunos este 2.4? ¿El knowledge check? Yes. Muy bien, Esmeralda. Vaya, entonces, si se fijan, ¿y esto qué? Es un audio, no, no, ¿verdad? Vaya, me pregunto entonces, what is this? ¿Cómo se responde? It's a backpack, it's a radio. It is a CD player. It is a CD player, ¿verdad? Porque no hay backpack ahí. ¿Ok? Oh, number two. Ok, vamos a number three. What? Wonder or What are they? Como el número tres sería entonces, what are these o what are they? Muy bien. Sería, are these. Entonces su respuesta es, they are backpacks. Number four. ¿Cuál es el number four, guys? It is a.
With it. A watch. A watch. All right, una vez más. Watch. Watch. Ok, ¿han escuchado la frase cuando decimos nos guachamos más tarde? Nos guachamos otro día. Ay, Germán, sí como que la usa, ¿verdad? No. Vaya, les digo esto porque a veces decimos wash, wash. Oiga, no es lo mismo decir wash que watch. ¿Escucha watch. La diferencia? Watch. Watch. O sea, la CH, ¿verdad? Como el chino, como el chucho, como el chato, todo esa ch se pronuncia. Ok, watch, watch. No wash, porque watch. Wash es lavar, watch. Ok, así que pronunciemos más fuerte la ch, watch, ok, watch. Si estamos watch. Hablando de los relojes de pared, eso se dicen clock, okay, clock, clock. Clock son relojes de pared, los relojes de pared. Igualmente, guys, si es watch, significa observar, ¿ok? Es un verbo también, ¿sí? I watch TV, ¿sí? No le puedo hacer la traducción de yo reloj televisión, ¿verdad? Que no tiene lógica, ¿ok? Si ve un sujeto a la par de watch, es porque es verbo. Yo veo. You watch the video. Tú ves el video, ¿ok? En number five, what is... Ayúdenme con la number five. Five. What is this? What it is? What is this? What is this? What is this? ¿Ok? Y aquí dice, it is, ajá, what is this? All right, number six, it is, ok, ¿cuál sería la pregunta? What are these? ¿Respuesta? It is a cell phone. No, number six, what are these? Sí están viendo, ¿verdad? Sunglasses. They are sunglasses. Glasses. Glasses. They are sunglasses. They are sunglasses, all right? Pronunciación. They're sunglasses. They're sunglasses. Sunglasses. All right. They're sunglasses. Muy bien, guys. Eso ya lo hicieron. Si tienen alguna duda, le pueden tomar una captura. Aunque igual, ¿verdad? Está bien fácil. Pero si gustan, tómale captura, que no se les olvide. Is this, all right? Tiene que ir aquí, is this. Esta es la que podrían tener alguna duda. Aunque ya lo habían contestado algunos de ustedes. Next part. Hoy tratamos de terminar la parte 2. By the end of this class, you will learn how to form yes and no and where questions with be. You will know how to form yes and no and where questions with be. Qué raro esta cosa. Ok. Vamos entonces a hacer las preguntas. Vamos a seguir haciendo preguntas porque a veces se nos olvida. Entonces, simplemente, chicos, ustedes ya espero que hayan visto este video. Déjenme refrescarles un poquito de qué se trató el video. Okay. La diferencia es... Hay una que simplemente se responde con sí o no, ¿sí? Is this a cell phone? Is this a cell phone? No. No. Respuesta larga. Is, no. Is it a cell phone? Usted diría. No, it is a pencil. No, it is not. Ahora, no, it is not. Vea, o...
No, it is not. O, yes, it is. Ahora, cuando yo pregunto where, ya voy agregando otra información que estoy buscando. Por ejemplo, where, ¿qué significa? ¿Dónde? ¿Dónde, verdad? What, ¿qué significaba what? ¿Qué? ¿Qué? Muy bien. ¿Y el how? How are you? ¿Cómo? ¿Cómo va? Ya llevamos tres WH questions, ¿ok? Ahora, ¿cómo se pregunta dónde, Kevin? Where. Where, muy bien. ¿Cómo se dice? Perdón, ese no. Vamos a ver, Jaime, ¿cómo se dice qué? What. What, ¿pero qué? What. Ajá, ¿y cómo se dice cómo, Elmer? ¿Cómo se dice? How are you? How, vaya. Vaya, perfecto. ¿Escuchan ustedes el video? And where questions would be. We'll start by listening to a quick audio program which illustrates how this topic is used. Oh no, where are my car keys? Relax, Kate. Are they in your purse? No, they're not. They're gone. I bet they're on the table in the restaurant. Excuse me, are these your keys? Yes, they are. Thank you. See? No problem. And is this your wallet? No, it's not. Where is your wallet, Joe? In my pocket. Wait a minute. That is my wallet. Let's try to make sense of the chart that you see on the screen. Okay, normalmente simplemente si preguntamos con is o are al inicio, su respuesta es yes o no. Okay, pero si ya pregunto where, diríamos it is o they are, y decimos la ubicación. For example, where is your mother, Esmeralda? My mother is in her bed. Muy bien, aplauso. Mira, muy bien cuando usa el her porque está hablando de su cama, ¿verdad? In your bed, no. Aquí en mi cama no está ella. Ok, Esmeralda, muy bien. Haga otra pregunta a cualquiera de los compañeros. ¿Puede ocupar where o puede ocupar solo el yes and no, ¿verdad? No necesita usar where al inicio, sino que cualquiera de las dos formas. Okay. A Carla, que se está durmiendo, pregúntele algo. Okay. Carla, where is your cell phone? Not my cell phone. Repeat. My cell phone is in my head right now watching a class. Ok, casi no se le escucha. Your cell phone is in... Ay, oh, es que Carla Díaz me está contestando. Perdón, Carla, casi no se le oye. Creo que va manejando. Ok, it's in your car, ok. Ahora le voy a preguntar a Carla Verónica. Gracias, Carla. Where is Carla's cell phone? Dígame, ¿su teléfono está en el carro donde dijo ella? Where is Carla's cell phone? Necesito que ocupemos los posesivos ahí. This Carla's cell phone is in her backpack, maybe. Ok, usamos, gracias Esmeralda, muy bien. Ahora, Carla, ¿cómo dirías su teléfono está en el carro? My cell phone. No, su teléfono, hablando del teléfono de Carla Díaz. Ah, ok. ¿Ah? Es, quiero ver. Ayer y antier estuvimos viendo los posesivos, acuérdense. ¿Cómo es el de su de ella? ¿Cuál es? Carla Esmeralda lo acaba de decir. ¿Alguien más lo quiere contestar? His
No, ese es el de él, el de él. Vamos cerca, vamos cerca. That's No es his, picture. es de Carla. Su teléfono está en el carro. Her cell phone is in the car. Very good, applause. Perdón, guys, que quiero matar zancudos. Ok, her cell phone, ok. Su de ella, ¿verdad? Her cell phone is in the car o in her car. Very good. Ahora les pregunto, ¿is Carla in her house? No, No, Jason. Very good, no, she is and she's not, right? Carla. She's in her car at this moment. Ok, very good. All right, vamos a ver. Germán, hágale una pregunta a Franklin, por favor. Franklin. Cualquier pregunta. Yes, Franklin. Where is your computer? Where is your computer? Nice. Where is your computer? Solo acuérdense que cuando hacemos esa pregunta le damos una entonación, ¿verdad? What is your computer? What is your cell phone? What is Carla in her in his car? All right. Franklin, what is your answer? Yet it is computer. No, pero es que le pregunta dónde está. Ahí no se responde yes. Ahí se responde dónde. Oh, my computer is on the table, sobre la mesa, in my bedroom, en mi salón, en mi cuarto, in the living room, en la sala. ¿Ok? Si no sabe dónde, me puede decir para que le ayudemos cómo completar la oración. Where is your computer? Sería, there is my cuarto, como room. Alright, vale, vamos a ayudar. ¿Cómo se responde? Pregúntele a Jaime. No, quiero ver quién no. Ahora pregúntele a Manuel, por favor, Germán. Vaya, miren, where, cuando le pregunto where, usted automáticamente no contesta ni yes ni no, sino que le pregunto dónde. Ahora, cuando responde yes o no, yes o no, si yo le pregunto, ¿is your computer in your house? Yes. Pero si le pregunto, where is your computer? Aquí tiene que decir, where, hagamos la pregunta otra vez, where is your computer? Analicemos. Quitémosle el where, ¿sí? Y simplemente dejemos la pregunta, is your computer in your house? ¿Cuál es el sujeto? Yo. Your computer, ¿verdad? Ok. ¿Qué iría después? Acordémonos del orden. Como en pregunta hacíamos el intercambio, ¿verdad? Que el verbo lo poníamos primero. La respuesta sería entonces, Franklin. Y si yo le pregunto por your, yo respondo con My. my. Okay, vamos. What is your computer, Franklin? Cabales, eso se falta aquí. Repítamelo de nuevo, por favor. Manuel, answer the question, please. What is your computer? No. Answer, you answer. My computer is at work. It's at work. Okay, en su Work. trabajo. Okay, nice. Ahora sí, pregúntele algo parecido a Franklin. Where is your cell phone? Franklin, where is your cell phone? Centralado,
you hear, Franklin? We're asking you. Franklin, do you hear? Okay, vaya, Franklin, mañana le voy a mañana me va a hacer 5 preguntas ocupando where, ok, 5 respuestas respondiendo la misma respuesta con where, ok, ¿sí? 5 preguntas, where is your computer? Where is o where are? Ah, is y are, ¿ok? Y él me va a decir, my computer is in... Usted mismo lo va a responder, ¿ok? Me lo manda a mi WhatsApp, por favor. Ok. Ahora bien, ¿me puede hacer una pregunta usted para... ¿Quién no me ha participado hoy? Todos me participaron. Pregúntele a Elmer algo, Franklin. Pregúntele algo a Elmer. Where is your house? Okay. Where is your house? Acuérdese de hacer entonación cuando es pregunta. Where is your house? Where is your house? Ajá. Elmer. Yes. Yes, no. Oh, pregunta where. Where is your house? Where? ¿Dónde? Where? ¿Qué dijimos, chicos? Si dice where, no digo ni yes ni no. Digo de un solo a dónde está algo, ¿ok? Tengo que decir la ubicación. Where is your house? My house... a popa. ¿Y el verbo, pues? Where is your house? Where is... Ahí le voy a mandar las 5 preguntas también. Cinco preguntas con sus respuestas. Ok. Vaya, yo siempre les digo, chicos, tienen preguntas, pero no me preguntan. Entonces, ¿cómo puedo hacer yo para saber si este tema ya está como entendido, superado? Si ustedes no me preguntan, pero cuando yo les pregunto, no me quieren contestar. Quizás una explicadita otra vez. Más que todo en la respuesta. ¿Cómo tenemos que contestar? Es lo que a mí me cuesta. Ajá, es eso quizás. ¿Cómo responder? Uh-huh. Vaya, lo voy a mandar a ver otra vez el video de 7 minutos. ¿Lo vieron? Sinceramente, levánteme la mano. Desde antier les dije, por favor, vean el video. Ok, vaya. Verónica no lo vio. Elmer no lo vio. ¿O sí lo vio, Verónica? ¿Carla, Verónica? Sí, pero me costó entender. Ok. Vaya. Tenemos la clase grabada también del día que expliqué eso. Un día completo pasé explicando. Ok, ahorita lo vamos a explicar nuevamente. Elmer no lo vio. ¿Franklin lo vio? Sí, lo vi como 2 veces, pero igual me cuesta entenderle un poco aún. Entonces, ¿por qué se quedan con las dudas, chicos? ¿Okay? Les digo, tienen dudas, pero no me dicen nada, ¿ok? No da pena, teacher. ¿Y por qué les va a dar pena, pues? Yo no me lo voy a comer, don't worry. Miren, como dice el dicho, pena es robar, dicen. Si uno está con pena, pues ahí va a pasar... Como no pregunto, voy a llegar a avanzado y voy a tener problemas también con el
con las cosas más básicas que tenemos. Vaya, voy a abrir nuevamente esto. Ahorita. Vamos a ver, le vamos a pedir a Esmeralda que nos explique la afirmación. Y le vamos a pedir a Germán que nos explique la negación, ¿ok? Vamos entonces, affirmative answers. Espérenme que no puedo, puedo mostrárselos ahorita. ¿Ya? Veamos si aquí tengo otro ejemplo. Vale, ahí está. Tengo la forma afirmativa. Acá está. ¿Me ayuda, por favor, Esmeralda? ¿Ok? Aquí tenemos la forma afirmativa y tenemos la estructura o la fórmula de cómo hacer o cómo estructurar una oración afirmativa. ¿Ok? Aquí ya no les pongo I, you, he, she, it, we, and they. ¿Cuáles son los sujetos nuevamente? I, you, he, she, it, we, and they. ¿Sí? Esos son los sujetos. ¿Ok? En lugar de she, aquí digo Shakira. ¿Sí? Explíquenos, Esmeralda, por favor. Se lo voy a agradecer. En afirmativo, mire, aquí tenemos I. Ya dijimos cuáles son las tres formas de conjugar. Vamos, ayúdeme. Fíjese que cuando uno explica se hace más pro ahí. Ajá. Ahí está, miren. Tenemos tres sujetos, tenemos tres conjugaciones del verbo. ¿Sí? ¿Qué son? ¿Cuáles eran? Comencemos nuevamente. I. No, esos son los sujetos. Ok. Tres conjugaciones del verbo to be. Para el I, lo que dijimos al inicio. Para tercera persona, ¿cuál dijimos que era, Carla Verónica? Is. Ok, Franklin, is. Para el plural, ¿cuál era? Are. En eso sí estamos, are. ¿Verdad? Eso sí sabemos, ¿verdad? Aquí sí, aquí no nos perdemos. ¿Estamos? Yes. Vaya, para cada sujeto se conjuga de diferente forma, pero los de tercera persona se conjuga de la misma forma. No es como en español que digo, yo soy, tú eres, él es, él, nosotros somos, ellos son. Son más. Son más. En inglés solo son, ¿cuántas conjugaciones? Tres. Tres. Y la única que no se repite, ¿cuál es? ¿Verdad? Por el sujeto yo. Es el único sujeto que tiene la misma conjugación y no se comparte. Ahora, para los plurales que son we, you, and they, dijimos que... are, o sea, esos tres comparten la misma conjugación. Para tercera persona, ¿cuáles eran terceras personas, Helmer? She. Él. El he, she, it. Vaya, Helmer, pero pongámonos así como con un poquito más, porque aquí estamos así como que nos vamos a dormir, ¿ok? Tenemos que tener... nuestro cuerpo, guys, si estamos así, estamos como que nuestro cuerpo mismo nos está diciendo tengo sueño, ¿ok? Tenemos que tener una posición. No lea ningún apunte porque ahorita estamos explicando, ¿ok? Y lo hago por usted, por Carla y por Franklin, ¿ok? Los demás me han contestado bien. Ok, ¿cuáles son las terceras personas? Le preguntaba. Vaya, muy bien. ¿Cuál es la conjugación? ¿Cómo se conjugan esos tres sujetos o pronombres? They.
Is. Is. Okay. It. He, she, it, is. We, you, they, are. Okay. Estamos, no nos perdemos ahí. ¿Sí? Vaya, ahora sí, Esmeralda, continúe, por favor. Okay, I can explain in Spanish or English. Español. Ah, come on. Mire, pues hasta en inglés lo puede explicar, dice Esmeralda. En ruso. No, es en español ahorita, en español. Okay. Para la afirmación, vamos a ocupar la estructura. Es el subject plus verb to be y complement. Muy bien. ¿Cuál es la diferencia? Por ejemplo, que si yo digo, Shakira is from Colombia, nosotros solo vamos a decir, sí, si ella es de Colombia o no es de Colombia, en este caso, ¿verdad? Decimos, Shakira is from Colombia, eso es una afirmación, ¿verdad? Aquí estamos haciendo justamente la afirmación. Muchas gracias. Shakira is from Colombia. Ok, y ahí estamos siguiendo la estructura del sujeto, que es la Shakira, is, que es el verbo, y el complemento, ¿ok? Muy bien, Esmeralda, muchas gracias. Explíquemelo nuevamente, Ingrid, por favor. Y después usted, Carla. Usted me lo explica. Vamos, Ingrid. El que necesita la afirmación. Afirmación siempre, ajá. Ah, ok, bueno, si preguntan de dónde es Gerard Piqué, por ejemplo. Entonces vamos a decir que la afirmación, he ¿verdad? Is from he is from Spain o Gerard Piqué is from Spain. Muy bien, sujeto, verbo, conjugado, complemento, ahí estamos. Esa es la estructura de una afirmación. Ok, no nos metamos todavía a la pregunta, ok. Hagamos, ahora digo, Shakira no es de España. Germán, explíquemelo cómo se hace en la forma negativa. Aquí está la estructura para que se guíe usted también. Okay. Primero se toma en cuenta el sujeto que es subject. Muy bien. Después se agrega el verbo to be. En ese caso está is are. Se le agrega not. Y de último el complemento. De último el complemento. Correcto, correcto, correcto. Perfecto. Ejemplo entonces sería. Por ejemplo, ahí está Shakira is not his wife. Ajá, no es su. El complemento es his wife. Shakira, sujeto, is not, como es negativo, ¿verdad? Ahora bien, hoy sí ahora les voy a hacer la forma de pregunta y ahora sí nos quedamos aquí. Aquí no la tenía. Espérenme, vamos a ver si tengo otro. Aquí está. No se preocupen, que esta es la primera semana, pero sí tenemos que ir. ¿No está aquí? Discussion structure. Ah, pues se me borró. Ajá. Vaya, para preguntas entonces, miren, chicos. Normalmente, ¿cómo se pregunta lo que dijimos? Ahora sí me ayuda, por favor, Carla. ¿Cuál es la estructura en afirmativo? ¿Me dijo? Quítale el mute, please. Perdón, sujeto, sujeto, verbo to be y complemento. Muy bien, ahí está. Sujeto, el verbo to be, que ya sabemos con qué va a ir cada uno, ¿verdad? ¿Sí? Para is lo ocupamos con cuáles sujetos, Franklin. Con terceros sujetos. Con las terceras personas. ¿Cuáles son las terceras personas, Franklin? El he, el she y el it. Exactamente. Ahora bien, ¿cuándo es que ocupo are, Elmer? ¿Cuándo uso el are? Cuando son plurales. ¿Cuándo son plurales? ¿Cuáles son los plurales en todo caso? You, we, they.
Very good, ahí estamos. Vale, ahora sí creo que ya estamos en sintonía, ¿verdad? El verbo to be se conjuga de tres formas, dependiendo del sujeto, ¿verdad? Entonces, el sujeto tenemos I, you, he, we, and they. ¿Ok? Y ahí está. Ahora bien, si fuera para pregunta, ¿qué es lo que hacíamos? ¿Qué les dije que hacíamos? Change the position. Cambiamos la posición, entonces la pondríamos el verbo to be al inicio, ¿verdad? ¿Sí? Y luego sería sujeto. El sujeto. Si hablo de Shakira o de she, ¿cuál sería la forma del verbo? She. El verbo primero. Is. Is she from Colombia? Married? Ajá, una preguntita adhesiva. Is she, hablando de Shakira, is she married? ¿Sí? Is she single? Is she single? Muy bien. Is she single? ¿Está soltera o es soltera? Y le ponemos la, ¿sí? La estructura. Yes. Yes. Ahí estamos la pregunta de sí o no. Yes, she is single. Yes, she is single. O no. Perdón, ¿cómo sería? No, she is not. Is not o isn't, como lo dijimos así. She is not. No, she. So, entonces sería, no, she's not. Oh, she's not married, vea. Para que tenga más lógica. Ahora, ¿por qué no está casada? ¿O cuándo no está casada? Aquí vamos a poner where. Where is she single? Where is she... where is she now? ¿Dónde está ella hoy? Ajá, where is she now? Acuérdense, ¿verdad? El where es para preguntar dónde. ¿Dónde está ella? ¿Dónde estás? ¿Dónde están ellos? ¿Cómo se preguntaría dónde están ellos? Where? Where are they? ¿Ok? Y la respuesta sería they are y nos da la respuesta. ¿Ok? Simplemente el where, no le hagan caso, simplemente she is in Colombia. ¿Sí? Esa es la respuesta. Lo que necesita saber es ¿dónde? Decir a dónde. ¿Ok? Si tienen otra duda, guys, háganme por favor. Por favor. ¿Ok? Carla, Franklin y Elmer, háganme 5 preguntas con 5 respuestas afirmativas y 5 negativas. Si es posible, usando where al inicio. ¿Ok? En plural y en singular. Nos vemos el día de mañana. Primero Dios, pasen feliz noche. ¿Ok? Nos vemos. Okay, bye bye, guys. Take care.